Muy buenos días a todos y a todas. Por favor, acompáñenme a sentarse. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a dar el informe de seguridad. Previo a ello, en 3 minutos, le voy a pedir a Profeco que dé su informe. Posteriormente hablará el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y después pasaremos 2 videos con el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Y tenemos pues el privilegio de que esté con nosotros el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero. Esto muestra esta coordinación y el fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones del Estado mexicano encargadas de la seguridad y la procuración de justicia. Ha estado en el Gabinete de Seguridad una representación de la Fiscalía General de la República desde que llegamos. Hay autonomía de la Fiscalía, como establece la Constitución, pero eso no implica que no haya coordinación. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Entonces, Iván, si nos ayudas a la breve presentación de Profeco, y después Omar García Harfuch dará la información. Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta, muy buenos días a todas y a todos. En la Procuraduría Federal del Consumidor nos colocamos siempre del lado de la población consumidora para cuidar la equidad y el trato justo que debe prevalecer entre proveedores y consumidores. Vamos a presentar. En este periodo analizamos 24 productos de una canasta referencial en los distintos establecimientos a nivel nacional, verificando que estos se mantengan estables en comparación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el INEGI, y que estos se mantengan por debajo de los 1.039 pesos. En esta gráfica, la que sigue, por favor, gracias, podemos observar que la diferencia entre la canasta más cara y la más barata de las monitoreadas es de 250 pesos, registrando una ligera variación en los precios comparados con la semana anterior. Con base en el muestreo y el monitoreo realizado en el periodo del 14 al 18 de octubre y basándonos en la regionalización del Banco de México, aquellos establecimientos donde se encontraron los precios altos fueron Zona Centro, La Comer, sucursal El Olivar en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, con un precio de 941 pesos con 80 centavos. Zona Centro Norte, Chedraui, sucursal Altozano, Morelia, en Morelia, Michoacán, con un costo de 989 pesos con 60 centavos. Zona Sur, en Chedraui Selecto, sucursal Mérida, en Mérida, Yucatán, con un precio de 993 pesos con 70 centavos. Y en Zona Norte, S-Mart, sucursal Fuentes Mares, en la ciudad de Chihuahua, con un costo de 1.002 pesos con 48 centavos. Ahora bien, los precios más bajos por zona estuvieron ubicados Zona Centro Norte, Walmart, sucursal Mil Cumbres, en Morelia, Michoacán, 812 pesos con 30 centavos. Zona Centro, Chedraui, sucursal Cuernavaca, Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos, con 760 pesos, 90 centavos. Zona Sur, Bodega Aurrera, sucursal Ciudad Industrial, en Centro, Tabasco, 757 pesos, 40 centavos. Zona Norte, Bodega Aurrera, sucursal Aeropuerto, en la ciudad de Chihuahua, 725 pesos con 20 centavos. Ahora, escucha, adelante, por favor. Escuchando la preocupación reciente de muchas personas sobre el precio del huevo, presentamos este reporte especial. Tenemos registrado que el paquete de 18 piezas de huevo blanco se ha vendido en un promedio semanal de 52 pesos con 46 centavos. Y desde el mes de junio de este año, el comportamiento de su precio no ha presentado variaciones considerables. Prueba de ello son los precios monitoreados del 14 al 18 de octubre,
y entre los establecimientos con precios bajos identificamos La Comer, sucursales El Dorado e Insurgentes en la Ciudad de México, con 36 pesos por el paquete de 18 huevos blancos, o el caso de Chedragui, sucursal Centro Sur en la Ciudad de Querétaro, el cual presentó un precio de 39 pesos. Y reportamos los precios más altos que encontramos en este monitoreo, entre los que se destacan a precio en la región norte, en Tijuana, sucursal Jardines, que lo vendió en 66 pesos con 90 centavos, o en el caso de Superaqui en la región sur, en Cancún, la sucursal Crucero, que lo vendió en 61 pesos con 95 centavos. Es decir, hay una diferencia de 30 pesos con 90 centavos entre el precio más alto y el más bajo que encontramos en nuestro monitoreo. Como se muestra en la gráfica, este producto en la primera semana de enero de 2023 tenía un precio promedio de 53 pesos con 36 centavos y se ha mantenido estable. Al día de hoy, su precio se encuentra por debajo de dicho promedio. Damos paso al reporte quién es quién en el precio de los combustibles. Para el 24 de octubre, el precio promedio por litro de la gasolina regular se ubicó en 23 pesos con 87 centavos. Para la gasolina premium, 25 pesos 26 centavos. Y el diésel en 25 pesos con 50 centavos. Para esta semana no habrá incentivo fiscal, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda, al presentarse una estabilidad en los precios internacionales de referencia de los combustibles y de la mezcla mexicana de petróleo. Conforme a las regiones establecidas por la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía, presentamos este comparativo de acuerdo al muestreo de 162 estaciones de servicio por tipo de combustible. Los precios altos identificados en este monitoreo son gasolina regular en la región noreste de la marca Winstar, permisionario Superservicio del Valle en Guaymas, Sonora, con un precio por litro de 26 pesos con 19 centavos. Gasolina premium en la región occidente de la marca Pemex, permisionario Combustibles de la Bahía en Puerto Vallarta, Jalisco, 27 pesos con 59 centavos por litro. Diesel en la región sureste de la marca Lagas, el permisionario Servicio Rimatobe, en Cancún, Quintana Roo, encontramos el litro en 27 pesos con 48 centavos. Y los precios más bajos identificados por región está gasolina regular en la región del Golfo, el permisionario Estaciones de Servicio Auto de la marca Orsan, en Coatzacoalcos, Veracruz, con 22 pesos con 89 centavos. Gasolina premium, región centro, de la marca BP, en la ciudad de Querétaro, comercializadora Gipton, vendió el litro en 23 pesos con 38 centavos. Y en diésel, en la región Golfo, de la marca G500, el permisionario servicio Regio 14, con un precio por litro de 23 pesos con 95 centavos. Aprovecho, señora presidenta, este segmento para informar que por razones de rediseño, a partir de hoy, la aplicación litro por litro quedará temporalmente inactiva. Hemos iniciado un proceso de actualización para incluir mejoras en el sistema. Para ello, ya estamos trabajando en coordinación con la Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México. Para nosotros, los reportes ciudadanos son vitales. Es por ello, y en tanto la aplicación sea habilitada nuevamente, estaremos recibiendo sus quejas por cualquier probable anomalía en las estaciones de gasolina, en los canales @atencionprofeco en X, al correo denunciasgasolina@profeco.gob.mx y al teléfono del consumidor 5568-8722 y al 800-468-8722. Con respecto al quién es quién, ya me falta muy poquito, doctora. En el gas LP, para el día 23 de octubre, el precio promedio nacional del gas, en el caso del gas estacionario, fue de 10 pesos con 41 centavos y para el gas por cilindro, 19 pesos con 28 centavos. El precio más bajo detectado en nuestro monitoreo del gas por litro para tanque estacionario se encontró en Nicolás Romero, Estado de México, en 10 pesos con 10 centavos, con el permisionario Regiogás. Y para el gas por kilo, que se expende por cilindro, el permisionario Potogás en la región de Zacatecas, lo comercializó en 19 pesos con 76 centavos. Los resultados completos de todos los estudios de esta semana están publicados y a su entera disposición en nuestra página profeco.gob.mx.
www.gobierno.mx. Concluyo. Procurar la defensa de las personas consumidoras desde la atención de un reclamo hasta darle trámite a una queja u ofrecer apoyo institucional en las acciones colectivas son tarea diaria que la Procuraduría ofrece para mejorar las condiciones de igualdad de la población consumidora. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Adelante, Omar. Con su permiso, presidenta. A continuación presentaremos un informe del avance de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz. Perdón, discúlpenme. Es que ahora el índice, los índices delictivos los va a presentar Marcela Figueroa, que es la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y después Omar ya presentará los resultados específicos en cada una de las entidades de la República. Discúlpame, Omar. Adelante, Marcela. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidenta, el día de hoy vamos a informar sobre la incidencia delictiva a nivel nacional. Me ponen la primera gráfica, muchas gracias. En lo que respecta a la tendencia histórica de víctimas de homicidio doloso en el país, de acuerdo al análisis de enero de 2015 al 28 de octubre de 2024, es decir, al día de ayer, podemos identificar lo siguiente. En esta gráfica podemos ver que entre 2015 y 2018 teníamos una tendencia ascendente en el número de homicidios dolosos en el país. Sin embargo, gracias a la estrategia de construcción de paz implementada por el gobierno del presidente López Obrador, esta tendencia comenzó a descender desde la primera mitad de 2019 y se ha mantenido hasta este 2024. En la gráfica se puede ver claramente cómo en febrero de 2019 se registró un promedio de 100.9 homicidios dolosos diarios en el país. Y este octubre de 2024, los 28 días que estamos contando, ya en la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y contando los datos preliminares del día primero de octubre hasta el 28 de octubre, se registra un promedio diario de 75.3 homicidios. Es decir, que entre 2019 y 2024 hay una reducción del 13.4% en el número diario de víctimas y una disminución del 25.4% en el promedio diario entre febrero de 2019, que fue el punto más alto a este último mes. Si comparamos este promedio preliminar de 75.3 registrado en octubre de 2024 con los meses de octubre de los años pasados, también se identifica que es el octubre con menos homicidios dolosos desde 2017. Es importante recalcar que los datos de octubre, insisto, son preliminares, dado que es información que recibe el Gabinete de Seguridad todos los días provenientes de las 32 fiscalías estatales del país, pero que, como ustedes saben, mes con mes se vuelven a cotejar con estas fiscalías y son hechas públicas posteriormente en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Siguiente lámina, por favor. Ahora, en relación con el promedio diario de víctimas de homicidio doloso cada año, si analizamos las cifras ya cotejadas y publicadas por el INEGI hasta 2023, se identifica también que hay una reducción de menos 18.09% entre 2018, cuyo promedio diario fue 100.5, y en lo que llevamos de 2024, que es de 82.32. La siguiente, por favor. En lo que respecta al estatus de las entidades del país respecto a los homicidios dolosos, identificamos que de enero a lo que va de octubre de 2024, prácticamente el 50% de estos homicidios se concentra en 7 estados.
Estos son Guanajuato con 10.3%, Baja California 8%, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León. La siguiente. Como también es sabido y ha sido reportado e informado por el Gobierno de México y derivado de una pugna entre dos grupos rivales de la delincuencia organizada, el número de homicidios dolosos en el estado de Sinaloa ha incrementado durante los meses de septiembre y octubre. En esta gráfica podemos ver todo el año 2024 cómo era muy estable la tendencia de homicidios dolosos y fue en la tercera semana de septiembre que hubo este incremento que se ha registrado en el estado de Sinaloa. La siguiente. En materia de tendencias en la incidencia delictiva de alto impacto, es decir, de los delitos de homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas por arma de fuego, secuestro, extorsión y los robos con violencia en sus diferentes modalidades, como son robo a transeúnte, de vehículo, a transportista y casa habitación. Entre enero de 2015 a septiembre de 2024, que es el último corte oficial de todas las fiscalías del país, se identifica que se tiene una disminución en el promedio diario entre 2019 y 2024 de 35.23%. En este caso, el punto más alto de la incidencia de estos delitos durante el sexenio anterior se registró también en febrero de 2019, con más de 1,000 delitos diarios, 1,011.11 para ser exactos. Sin embargo, no solo se identifica una tendencia a la baja desde ese año, sino que si se comparan los meses de septiembre desde 2015, el pasado septiembre de 2024 es el mes con menos delitos de alto impacto registrados, con un promedio de 602.8 delitos diarios, lo que implica una disminución de 40.38% entre el punto más alto de febrero de 2019 y el punto más bajo, que es septiembre 2024. La siguiente. En lo que respecta a la disminución delito por delito, comparando septiembre de 2019 con septiembre de 2024, homicidio doloso ha disminuido 8.2%, feminicidio 14.9%, lesiones dolosas por disparo de arma de fuego 5.8%, secuestro extorsivo también una disminución de 77.6%, la extorsión ha incrementado 18.3%, todos los robos con violencia han disminuido 37.5%, el robo casa habitación con violencia ha disminuido 57.3%, el robo de vehículo con violencia ha disminuido 25.1%, robo a transportista 31.8%, robo a transeúnte con violencia 32.3% y otros robos con violencia también 45.5%. La siguiente. En estas láminas lo que podemos ver son las tendencias en la incidencia de estos mismos delitos de alto impacto. Lo que podemos ver es que de 2015 a 2018 prácticamente todos los delitos, homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas por arma de fuego, secuestro y extorsión, iban en una tendencia ascendente. La línea que podemos ver de fines de 2018 es el inicio del gobierno del presidente López Obrador, y ahí podemos ver que prácticamente también a partir de ese momento todos los delitos vienen con una tendencia descendente: homicidio doloso, feminicidio y lesiones por arma de fuego. En lesiones por arma de fuego, ahí sí podemos ver que si bien la tendencia es descendente, en el último mes también se registró un importante incremento. La siguiente. Lo mismo podemos identificar en las tendencias de robos con violencia. Todos los robos, a excepción de casa habitación, todos iban en incremento en el periodo 2015-2018 y todos actualmente desde el gobierno del presidente López Obrador a la fecha registran una tendencia descendente. La siguiente.
En lo que respecta a los delitos del fuero federal, entre enero de 2019 a septiembre de 2024, también hay una disminución de menos 19.5% en el promedio diario. En los delitos del fuero federal, el pico más alto también se tuvo al inicio de 2019 con 353.5 delitos promedio diario, y este septiembre de 2024 cerró con un promedio diario de 202.9 delitos, que implica una reducción de 42.6% en el promedio diario y que también representa el promedio más bajo desde 2015. Sin embargo, también podemos apreciar que la tendencia de estos delitos ha sido constante, si bien a la baja, pero ha sido constante a través de los últimos años. La siguiente. Ahora, en temas de incidencia del fuero federal dividido por delitos, tenemos que hay una disminución del 35.1% en delitos contra la salud, del 40.9% en delitos relacionados con la delincuencia organizada, 16.1% en delitos fiscales, menos 67.1% en delitos financieros y menos 10.6% en delitos relacionados con armas de fuego y explosivos. La siguiente. En cuanto a la percepción de inseguridad en el país, como saben, y acá mismo en la mañanera se informó la semana pasada, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, que se hace de forma trimestral. Esta tuvo su nivel más bajo desde que se realiza, registrando un 58.6% de personas que dicen sentirse inseguras contra 76.8% que se tenía en el primer trimestre de 2018, es decir, una reducción de 18.2 puntos porcentuales. Para finalizar, la siguiente. En esta misma encuesta y en lo relacionado con el nivel de confianza en las autoridades, podemos ver que el Ejército sigue manteniendo un alto nivel de confianza entre la población, con 83.8%, casi dos puntos porcentuales más que en 2018. Lo mismo la Marina, que alcanza en este trimestre un 89.2%, la institución de mayor confianza, y que incrementó 2.6%. La Guardia Nacional con 75.6%, las policías estatales con 57% de confianza, un incremento de casi 6% entre 2018 y 2024, así como las policías municipales, que han aumentado la confianza en un 7.47%, registrando 51.3% de confianza entre la población. Esto sería por mi parte en cuanto al informe de incidencia delictiva. Muchas gracias. Permiso. Gracias, Marcelo. Ahora sí, mamá. Muy buenos días. Con su permiso, presidenta. A continuación, presentaremos un informe del avance de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz de los primeros 28 días de gobierno. La actual Estrategia Nacional de Seguridad da continuidad a los logros alcanzados con anterioridad y se fortalecen los cuatro ejes estratégicos previamente establecidos: atención a las causas estructurales de la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación y la coordinación entre el Gabinete de Seguridad, por supuesto la Fiscalía General de la República y las entidades federativas. En el Gabinete de Seguridad, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han desarrollado líneas de acción basadas en el fortalecimiento de las tareas de inteligencia e investigación y la estrecha coordinación interinstitucional con el objetivo de construir la paz y combatir la impunidad en nuestro país. En estos 28 días, más adelante vamos a presentar un video, pero quisiera informar de algunos asuntos relevantes. En estos 28 días han sido detenidas 824 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 834 armas de fuego y más de 33.800 kilogramos de diferentes tipos de droga, además de 46.336 pastillas de fentanilo.
Entre estos aseguramientos, destaca el aseguramiento histórico en alta mar por parte de la Secretaría de Marina más grande, con más de 8,000 kilos de cocaína, así como el día de ayer casi una tonelada de cocaína en San Luis Río Colorado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Destacamos también como relevante la detención de 43 extorsionadores en Michoacán. Hemos avanzado en la consolidación de la Guardia Nacional y sus labores de vigilancia y reconocimiento, con 133,000 efectivos desplegados en el territorio nacional en apoyo a las 32 entidades federativas, fortaleciendo la vigilancia en las vías generales de comunicación en municipios con alta incidencia delictiva, así como deteniendo a generadores de violencia, pero también incrementando sus labores de proximidad social para estar cerca de la ciudadanía y en apoyo a la población, como los vimos en días recientes en Acapulco, auxiliando a la población durante el huracán. Cabe señalar que la Guardia Nacional ha contribuido de manera muy significativa en estas primeras semanas a los resultados en materia de seguridad: aseguramientos de droga, recuperación de vehículos, incautación de armas de fuego, detenciones de generadores de violencia, drogas y operaciones de rescate. Asimismo, hemos establecido acciones para fortalecer la coordinación interinstitucional para la detención de generadores de violencia con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, así como fiscalías locales y policías estatales. De algunas acciones realizadas en el mes de octubre, destacan las siguientes. En Baja California, el 23 de octubre, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal detuvieron en Tijuana a una persona por el delito de tráfico de fentanilo, de drogas, el cual transportaba a bordo de su vehículo 7 kilos de fentanilo y más de 40,000 pastillas de esta droga, cuyo valor en el mercado habría sido de más de 70 millones de pesos mexicanos. En Guanajuato, en una operación coordinada con personal de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, en Dolores Hidalgo, fueron detenidos dos objetivos prioritarios que presuntamente operaban para un cártel con presencia en la entidad, a quienes se les aseguraron también 1,000 pastillas de fentanilo, 1,000 dosis de metanfetamina y un arma larga. En Guerrero, resultados de los trabajos de inteligencia naval y de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad, más Fiscalía General de la República y Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, realizaron un cateo en el poblado El Zapote, en Coyuca de Benítez, Guerrero, donde fueron detenidos 8 personas a quienes se les aseguraron 8 armas largas, cartuchos, equipo táctico y equipos de comunicación. Esta célula delictiva se vinculaba con varios hechos violentos en la entidad. En Jalisco, como parte de la colaboración entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, el 8 de octubre fue detenido Andrew N., identificado como líder de una organización delictiva transnacional, a la cual se le atribuye actividades de enlace logístico entre un grupo delincuencial local. Asimismo, esta persona se le vincula con el trasiego de fentanilo y metanfetamina, así como el tráfico de armas y la comercialización de drogas sintéticas entre México, Estados Unidos, Canadá, Ecuador y Colombia. En Michoacán, el 17 de octubre, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Secretaría de Marina aseguró 2 embarcaciones con 12 personas y se aseguraron más de 2,800 kilogramos de cocaína. Esto se suma a los casi 12,000 kilos asegurados de cocaína por parte de la Secretaría de Marina en estos 28 días. Cabe destacar que este aseguramiento representa una afectación muy importante económica a la delincuencia organizada. En Nuevo León, en varias acciones, el 16 de octubre, como resultado de intercambio de información de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Policía Estatal, en el municipio de Sabinas Hidalgo fue detenido Luis Mario N., a quien se le identifica como objetivo prioritario por sus vínculos con un grupo delictivo que opera en la entidad, en Nuevo León y en Tamaulipas. Además, fueron detenidas otras 4 personas. También en Nuevo León, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal detuvieron a 10 presuntos integrantes, entre ellos José Alberto N., alias El Vaquero, quien fungía como jefe de plaza en un municipio de esta entidad. En esta acción también se aseguraron 8 armas largas de fuego, diversas dosis de droga y equipo táctico. El 24 de octubre, en Quintana Roo, se realizó una operación coordinada entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General del Estado para cumplimentar una orden de aprehensión por homicidio,
El detenido es señalado como un presunto integrante del grupo delictivo responsable de extorsiones, cobro de piso y homicidio en la zona hotelera de Cancún, siendo este un objetivo prioritario para la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo. El 22 de octubre, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Edwin Antonio N., alias el Max, jefe de una célula delictiva, quien es considerado uno de los principales generadores de violencia en Culiacán, Sinaloa, el cual participó en diversos hechos ocurridos violentos recientemente en el estado. Durante esta detención, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró 4 ametralladoras, 17 armas largas, 5 armas cortas, un fusil Barrett calibre 50, chalecos balísticos, cascos balísticos, además de 7 vehículos y más de 1,000 pastillas de fentanilo. Posteriormente, se realizó su traslado al Ceferezo número 1 en el Estado de México, donde se cumplimentó una orden de aprehensión en coordinación con la Fiscalía General de Baja California por el delito de homicidio calificado. El 27 de octubre, elementos de la Guardia Nacional con información de inteligencia militar dieron seguimiento también a integrantes de una organización y detuvieron a 2 hombres, a quienes se les aseguraron 7 armas largas, cargadores, equipo balístico, más de 38 kilos de metanfetamina, vehículos, etcétera. En otro evento, también en Culiacán, el 10 de octubre, elementos de la Fiscalía General de la República con la Secretaría de la Defensa Nacional catearon un inmueble donde aseguraron 7 kilos más de fentanilo, así como equipo táctico. En Sonora, el 14 de octubre, el 14 de octubre se realizó un cateo donde fue detenido Jesús Adrián N. y Jesús Policarpio N. Este último cuenta con orden de aprehensión por homicidio calificado y era considerado por el gobierno de Sonora como generador de violencia. El 6 de octubre, resultados del trabajo de inteligencia y de la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de Sonora, fue detenido Javier Feliciano N. y Jesús Carmelo N., integrantes de una célula delictiva. Cabe señalar que Javier Feliciano es uno de los principales generadores de violencia en Sonoita, quien cuenta con una orden de detención en los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Como parte de nuestra estrategia, hemos planteado 2 acciones que son una parte de la base de operación de la Estrategia Nacional de Seguridad en lo relativo al marco legislativo. Son normas constitucionales y legales que la señora presidenta nos ha indicado establecer para que contemos con los cimientos necesarios y con ello podamos fortalecer las capacidades de planeación y coordinación para las atribuciones de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La reforma al artículo 21 constitucional. Se brindará la capacidad a la Secretaría de Seguridad para generar investigaciones que permita coadyuvar con la Fiscalía General de la República en la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión, siempre bajo la conducción del Ministerio Público Federal. Además, permitirá la coordinación con las Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. Y también la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, el cual es un mecanismo de coordinación de las instancias de seguridad que permite la vinculación de las instituciones de seguridad con la Fiscalía, por supuesto, General de la República, las Fiscalías Estatales y las Policías Locales. Muchas gracias. Adelante, los videos. La actual Estrategia Nacional de Seguridad da continuidad a los logros alcanzados en la anterior administración, para seguir construyendo un México seguro y en paz. Pero además, se están priorizando 4 ejes trascendentales: la atención a las causas estructurales, el fortalecimiento y consolidación de la Guardia Nacional, el impulso a la inteligencia y la investigación, así como una coordinación efectiva entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Con estos ejes, el gobierno federal avanza hacia un país más justo y seguro, lo cual se refleja en este primer informe de resultados en materia de seguridad. En estos primeros días de la administración, se reorientó el despliegue nacional con el objetivo principal de proteger a la población y sus bienes y generar su confianza mediante la disminución de delitos de alto impacto, para que ésta pueda realizar sus actividades cotidianas en un ambiente de tranquilidad, paz y seguridad. Para lo anterior, se incrementaron las actividades de inteligencia y coordinación interinstitucional en todo el territorio,
mediante una estrategia gubernamental conjunta que tiene como principales elementos la reorientación del despliegue de 246.250 efectivos pertenecientes a la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, dirigiendo su esfuerzo a los estados con mayores índices delictivos. El fomento de la denuncia ciudadana y el incremento de las actividades de proximidad social. Independientemente de estas acciones nacionales, a partir de un diagnóstico, el Gabinete de Seguridad identificó las zonas con mayor incidencia delictiva y aquellas que presentan desafíos en seguridad, para concentrar en ellas esfuerzos durante los primeros 100 días. Así, se establecieron áreas prioritarias de atención en los 10 municipios prioritarios con altos índices delictivos enfocados en reducir su incidencia. Además, se dio especial atención al municipio de Culiacán, Sinaloa, debido a la pugna interna entre dos facciones de un grupo delictivo. Se focalizaron esfuerzos en el área de frontera Comalapa, Chiapas, donde prevalecen conflictos de carácter social. Se atendió la problemática generada por grupos delictivos que afectan la producción y comercialización del limón en Michoacán, y se enfrentó con determinación la incidencia delictiva del robo al transportista en las carreteras federales. Mediante una coordinación interinstitucional efectiva y un enfoque prioritario en inteligencia y prevención social, se han logrado resultados que reflejan el impacto positivo de un esfuerzo conjunto y estratégico en el fortalecimiento de la seguridad en el país, siendo los siguientes. Aseguramientos. 820 armas de fuego, de las cuales 535 provienen de Estados Unidos, lo que representa un 65% del total asegurado. El resto corresponden a otros países. La principal vía de entrada de todo este armamento al país es a través de nuestra frontera norte. 61 granadas, 866 vehículos, 14 kilogramos de fentanilo, 13 toneladas de metanfetaminas, 4 toneladas de marihuana, 21 kilogramos de heroína, 15.43 toneladas de cocaína, 11.216.376 pesos mexicanos, 991.290 dólares americanos. También se detuvieron 810 personas. Destaca la labor del Centro Nacional de Inteligencia para combatir los objetivos generadores de violencia, con la que se han detenido 35 infractores de la ley, pertenecientes a 6 grupos delictivos, entre los que sobresalen Antonio N., Luis N., Gamaliel N., Pedro N., Salvador N. y Armando N. Y se localizaron y destruyeron 3.469 plantíos de marihuana en 411 hectáreas, 931 plantíos de amapola en 97.6 hectáreas, 8 laboratorios clandestinos que representan más de 14.577 millones de pesos en la afectación económica a la estructura logística de la delincuencia organizada. Se aseguraron 13 toneladas de metanfetamina y 62.5 toneladas de precursores químicos. Además, dentro del plan del Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos, se incautaron 954.261 litros de hidrocarburos. En cuanto a la estrategia para evitar que se afecte el ciclo productivo de limón en Michoacán, se mantiene un despliegue de 870 efectivos en la región de Tierra Caliente. Las principales acciones que se realizan son las siguientes. Reuniones con representantes de la industria limonera. Vigilancia de vías de comunicación en el área. Acompañamiento de seguridad al autotransporte de carga de limón. Con lo anterior, se ha logrado la detención de 43 extorsionadores, permitiendo apoyar a los productores de limón, impulsar el desarrollo de la economía local, la apertura y operación de 75 empacadoras y procesadoras, y mantener el precio estable del producto. Por lo que respecta a la estrategia de atención en el área de frontera Comalapa-Chiapas, el despliegue de 1.949 efectivos ha permitido que la población civil realice sus actividades apoyando a la sociedad con acciones de labor social,
con lo que se ha beneficiado a 28.340 personas con servicios de atención médica, trabajos de mantenimiento y entrega de despensas. La Guardia Nacional continúa desempeñándose en la administración y operación de aduanas, con un despliegue permanente de 4.444 efectivos distribuidos en 32 aduanas, 21 fronterizas y 11 interiores, donde realizan actividades de reconocimiento aduanero. Además, 3.044 efectivos están asignados a 73 aeropuertos y 27 aeródromos, llevando a cabo un total de 12.785 operaciones de revisión para garantizar la seguridad aérea. En el ámbito de la reinserción social, ha apoyado en el traslado de internos considerados de alta peligrosidad y en la verificación de centros federales y estatales de reinserción social, utilizando 564 efectivos. De igual manera, en coordinación con los transportistas, se implementó una estrategia contra el robo de sus vehículos y carga en los estados de Guanajuato, Veracruz, México, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Jalisco, Morelos y Nuevo León, para reducir la incidencia en este delito y garantizar la movilidad de la población, recuperándose 81 vehículos. La consolidación de la Guardia Nacional se refleja en el cumplimiento de las atribuciones que la ley le confiere, contribuyendo con el 40% de todos los resultados que obtienen las dependencias gubernamentales con injerencia en materia de seguridad. La colaboración estrecha entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas demuestra el firme compromiso del Gobierno de la República. Bajo una coordinación absoluta, se analiza, planifica y ejecutan estrategias de acciones específicas en materia de seguridad pública, con el objetivo de salvaguardar el bienestar de nuestra población y proteger su patrimonio. Continuaremos avanzando y mejorando en nuestra misión de construir un México más seguro para todos. Falta todavía. Marina. Informe de seguridad de la Secretaría de Marina del 1 al 25 de octubre de 2024. La Armada de México, del 1 al 25 de octubre, como parte de las acciones que forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, ha logrado los siguientes resultados. Se han decomisado 65 armas largas y 47 cortas, 307 cargadores, 20.372 cartuchos, 2 granadas, 106 vehículos y 9 embarcaciones, además de 2.810 kilogramos de marihuana, 13.027 kilogramos de metanfetaminas, 11.945 kilogramos de cocaína, 66.997 pesos mexicanos y 257 personas detenidas. En labores de erradicación, se han logrado eliminar 10 plantíos de marihuana en un área total de 33.673 metros cuadrados. En cuanto a laboratorios clandestinos, fueron desmantelados 5, así como aseguradas 22.6 toneladas de sustancias y precursores químicos. También se detectaron e inhabilitaron 16 tomas clandestinas, logrando asegurar 32.785 litros de combustible. Destaca de estas acciones el decomiso llevado a cabo por la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera el 18 de octubre, en el que el personal naval, en una operación considerada la más grande en materia de aseguramientos en la mar, logró decomisar aproximadamente 8.361 kilogramos de carga ilícita y 8.700 litros de combustible. Asimismo, fueron detenidos 23 presuntos transgresores de la ley y aseguradas 6 embarcaciones. Estos resultados nos permiten reafirmar nuestro compromiso por recuperar la paz de los espacios públicos y devolver la tranquilidad a las familias mexicanas.
Gobierno de México. Bueno, vamos a abrir a preguntas y antes de irnos vamos a pasar otros dos videos que también son muy importantes del plan DN3 y el plan Marina en octubre y sus resultados. Bueno, vamos a aquí. Muy buenos días, presidenta, integrantes del gabinete, fiscal José Manuel Fuentes de Capital 21, el corazón de la capital. Como primer tema, ayer el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dio a conocer un proyecto de resolución sobre la acción de inconstitucionalidad en donde planea pues modificar de que no se dé la elección de jueces, juezas, magistrados y magistradas, se mantendrá en la elección de ministros y del Tribunal de Disciplina, pero pues estas modificaciones las hace el ministro o pretende hacerlas por los amparos que presentó el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Movimiento Ciudadano. Saber su opinión, doctora, porque hay expertos constitucionalistas que dicen que esto pues realmente son razones políticas. Saber su opinión, doctora. Bueno, primero lo hemos dicho aquí y hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país. Los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales. Segundo, la Corte no puede ser legisladora. Es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos. Vamos a esperar a la votación de la Corte, a ver cómo votan. No sé cuándo vayan a votar, creo que es la próxima semana o esta semana. Pues vamos a esperar el resultado de la votación, porque los ministros, las ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo. Todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro. Entonces vamos a esperar a ver cuál es la votación. Y entonces, también preguntarle sobre este tema. También se ha dado denuncias dentro del Poder Judicial de acoso hacia las mujeres. Preguntarle en qué va a beneficiar esta ley, porque ya es ley judicial, a las mujeres que sufren acoso por parte de jueces, magistrados, incluso ha estado documentado, doctora. Siempre es condenable cualquier abuso y particularmente los abusos por razones sexuales a mujeres en el ámbito laboral. Lo que nosotros queremos con todas las modificaciones que hemos presentado, no solo la reforma al Poder Judicial, sino las reformas que ya pasaron por el Senado, la constitucional, faltan todas las de distintas leyes de protección a las mujeres. Evidentemente, nuestro objetivo es proteger a las mujeres y que se erradique esta forma de abuso, que no solo no es correcta, sino es condenable. Por otro lado, también preguntarle, ya que usted presentó, presidenta, el Plan Nacional de Vivienda, ¿en qué va a beneficiar también a los capitalinos? ¿Cómo se hará el trabajo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, que ella propuso la creación en su gobierno de la Secretaría de Vivienda? ¿Cómo se va a dar esta cooperación? Y muchas gracias, presidenta. Sí, si quieren ya hablamos de vivienda cuando venga Edna y que pueda platicar cuántas viviendas se harían en la Ciudad de México, si les parece. Vamos por acá, acá. Desde ayer estás levantando la mano. Buen día, presidenta. Manuel Pedrero, de Los Reporteros MX. Abonando un poquito con el tema de la Suprema Corte, la exposición de motivos resulta bastante interesante, peculiar. En la síntesis que hace la Suprema Corte como institución, presentan, abro comillas,
¿Por qué analizar la constitucionalidad de una reforma inconstitucional? Nuestra Constitución vigente desde 1917 es el producto de un pacto federal que diversos territorios contrajeron como resultado de la Revolución Mexicana. Y aquí entra una parte que llama poderosamente la atención, siendo este un comunicado institucional, y dice: el pueblo de México, no el pueblo electoral, sino que el propio pueblo de México eligió una forma específica de gobierno en nuestra Constitución. Este pacto quedó así plasmado y cita en el artículo 40 de la Constitución. Adicionalmente, en la exposición de motivos del ministro Alcántara Carranca, él mismo reconoce que en 2007 se determinó que una reforma constitucional no podía ser impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad, para luego decir, sin embargo, en una nueva reflexión, se considera que, conforme al desarrollo jurisprudencial, este alto tribunal sí puede meterse a calificar las leyes electorales federales. De tal manera que la propia Corte o el propio ministro reconoce que previamente no se puede echar para atrás ya dentro del marco jurídico, pero ahora de manera pragmática o resultado de alguna voluntad política esporádica y espontánea, ahora sí se quieren meter al tema de la Corte. Agrego, se espera o está dentro de la expectativa dentro de los medios de comunicación que hoy 8 ministros de la Suprema Corte presenten su renuncia. Una renuncia que no va a ser inmediata, sino que vendría hasta el año 2025, y tal cual la casa del pirómano encienden, incendian y luego se van para dejar todo esto. Específicamente en este punto, doctora, ¿cuál es su postura, cuál es su visión? La Constitución de 1917 se ha reformado en múltiples ocasiones. Y en todo el periodo neoliberal, la reforma a la Constitución fue en contra de la nación y en contra del pueblo de México. Las privatizaciones y muchas otras reformas que nunca cuestionó la Corte. El propio Zedillo modificó para que desapareciera la Corte que existía antes y se constituyera una nueva Corte nombrada por él. Bueno, supuestamente por el Senado, pero en realidad eran propuestas de él. Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben. Son doctores en derecho. No tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces, vamos a esperar a ver cómo votan los ministros y las ministras. Vamos a ver cómo votan. Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Y esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. A ver si luego pone. Mañana lo presentamos porque hoy no lo traigo, pero es un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes. Entonces, ¿por qué presentan en este momento su renuncia? Porque la propia reforma constitucional dice que si presentan ahora su renuncia, se llevan los haberes de retiro. Entonces, ¿su propuesta cuál es? Que se elijan a los ministros y ministras legislando sobre la reforma constitucional y presentan su renuncia pues para llevarse sus retiros. Ese es el marco en el que se está dando la renuncia de las ministras y los ministros, pero no nos adelantemos. Vamos a ver cómo van a votar.
a ver si las y los 8 ministros que se requieren para esta mayoría calificada van a votar sobre algo que ellos saben que no es correcto. Entonces vamos a ver cómo vota. Correcto. En una segunda pregunta, presidenta, esperando que no pase nada extraordinario el jueves y pues ya no la reforma judicial, sino la ley judicial siga su curso, preguntarle acerca de los diversos perfiles pues que se han ido animando o han visto los primeros requisitos, detalles de la convocatoria, justamente para participar en la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras, ministros de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Hay un caso en particular que por lo menos en nuestra redacción ha llamado mucho la atención y es el caso del exsecretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, Roberto Gil Suart, quien ha levantado la mano también para ser aspirante, no tal cual la candidatura, porque todavía no llegamos a ese punto, pero sí aspirante a candidato a ministro de la Suprema Corte. ¿Qué no el propio conservadurismo estaría avalando en sí mismo lo que durante meses se criticó de la propia reforma judicial y la ley judicial, cuando personajes vinculados al panismo también levantan la mano para participar y legitimar la propia elección de jueces, magistrados y ministros? También, digo, en balanza de equilibrio, así como han aparecido perfiles de derecha, pues han aparecido perfiles de izquierda, no sé, como el abogado César Gutiérrez Priego, abogado penalista, y han salido más perfiles, seguramente también, ojalá salgan perfiles mujeres, no solamente de los que ya están en la Suprema Corte, sino también en otros puestos. Preguntarle qué opina de ese caso específico, si no es en sí mismo la convalidación del conservadurismo al meter o tratar de incrustar sus perfiles dentro de la propia elección. Pues que decida el pueblo. Qué bueno que ya levantaron la mano. Ahora, el pueblo decidió que también se van a elegir magistradas, magistrados, jueces y juezas, no solamente ministras y ministros de la Corte. Adelante. Muy buenos días, señora presidenta. Adriana Santos, de Medios Unidos de Comunicación de Chiapas. Precisamente retomando el tema de la seguridad, hace rato se mencionaba una encuesta del INEGI. En esta encuesta, lamentablemente, Tapachula, Chiapas, se corona como la ciudad más insegura de todo el país, donde 9 de cada 10 habitantes mencionan que sienten inseguridad. ¿Cómo se va a trabajar en esta estrategia, teniendo en cuenta que esta zona de la frontera es donde se agudiza el fenómeno de la migración? Y bueno, también desde hace ya algún tiempo se conoce la presencia de grupos criminales que justo están disputando esta zona por todo lo que se mueve en la frontera de Chiapas. Sí, son 3 ejes, diría yo. El primero es la atención a las causas. Estamos diseñando con la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana un esquema particular para Chiapas, para poder intervenir desde la perspectiva social. Chiapas es un estado con muchas necesidades y no solo es una estrategia de seguridad con las fuerzas de seguridad, sino también desde la perspectiva social. Entonces, estamos trabajando en ello, muy probablemente lo presentemos pronto, pero a partir de noviembre inicia este proceso en el estado de Chiapas. El segundo, planteamos desde la campaña el desarrollo de polos de bienestar en Tapachula. El objetivo es que haya inversión para el desarrollo en Tapachula, de tal manera que sea una frontera que permita la generación de empleos, tanto para chiapanecas y chiapanecos, como también para migrantes. Ya hay una serie de planteamientos establecidos y lo platiqué cuando estuvo aquí el presidente Arévalo de Guatemala. Él está de acuerdo, inclusive desde el presidente Andrés Manuel López Obrador había la propuesta para que el tren pudiera pasar, no por Tapachula, pero va a llegar a Ciudad Hidalgo, lo conoce muy bien el almirante, él estuvo a cargo del tren transísmico.
Va a seguir la línea acá y el objetivo es que incluso pase a Guatemala como parte de un proyecto de desarrollo integral de la frontera sur. Entonces, ese es el segundo eje que va a llevar un poco más de tiempo, pero que lo vamos a realizar. Y el tercero ya son las labores de inteligencia, investigación, de seguridad y de presencia que estamos desarrollando en Chiapas. Doctora, en ese mismo sentido, justamente en el tema de seguridad, hace unos días usted en una mañanera condenaba el asesinato del padre Marcelo en San Cristóbal, también uno de los municipios que se ha visto afectado con la presencia de algunos grupos criminales. Y bueno, también el día 23 de octubre, el caso de la menor Liliana, de 12 años, que fue asesinada en la capital chiapaneca, con el que se suman ya 24 feminicidios en lo que va del 2024, 9 de ellos de menores de edad. ¿Qué se está haciendo o bueno, qué se va a implementar en esta estrategia justo para combatir el tema de los feminicidios? Usted recalcó mucho en su campaña, este sexenio es tiempo de mujeres y es una de las demandas de las tuxtlecas y en general de las chiapanecas también con este aumento de la violencia que se ha visto en el estado. Sí, el día 3 de octubre presentamos una serie de modificaciones a la Constitución y a distintas leyes, incluido los códigos penales estatales o la orientación desde las leyes generales para que sean modificadas. El feminicidio es un delito del fuero común, no por ello no vamos a atenderlo y no lo condenamos, al contrario, vamos a trabajar con las entidades de la República, con las fiscalías estatales para avanzar en los dos grandes ejes. La atención a las causas, es decir, que nunca nadie discrimine a una mujer, que se erradique la violencia contra las mujeres a partir de distintos procesos de prevención y de atención a las mujeres en el momento en que están viviendo violencia. Lamentablemente, la mayor parte de los feminicidios viene por personas conocidas y muchas veces es la pareja o la expareja, y son parte de círculos de violencia que inician con otras formas de violencia. Y lo que queremos es proteger a las mujeres desde el momento en que empiezan a vivir estos esquemas de violencia para que no llegue al nivel de feminicidio. Entonces, tiene que ver con la prevención y la cero impunidad. Y eso tiene que ver con que queremos que en todas las fiscalías de los estados haya una fiscalía especializada en feminicidios. Las fiscalías especializadas en feminicidios tienen que prepararse para que puedan atender un feminicidio que nunca más, como fue el caso de Morelos o de otros casos, en el caso de un feminicidio, una fiscalía diga que es un suicidio o que es por otras causas, cuando en realidad la causa es por odio hacia una mujer. Entonces, hay que trabajar en las dos vías y también en el Poder Judicial para que ningún feminicida salga suelto. Recuerdo ahora un caso, aprovechando, en la Ciudad de México tuvimos un lamentabilísimo caso de una mujer que fue asesinada por la pareja y ella ya había denunciado a la pareja. Este había sido detenido y un juez lo liberó, argumentando que la agresión había venido de la mujer. En ese momento presentamos una queja ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y destituyeron al magistrado. Entonces, estos procesos de disminución de la impunidad en la violencia contra las mujeres tienen que ser parte de todas las fiscalías de todos los estados. Y en eso pues vamos a trabajar con la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados y la propia Secretaría de las Mujeres.
Finalmente, doctora, en atención a la población joven, ¿cómo se le va a tomar en cuenta justo para que las y los jóvenes podamos sentirnos también tomados en cuenta en esta estrategia y se nos garantice pues la seguridad como cualquier ciudadano con los programas de bienestar justamente que usted ha impulsado como las becas y el reforzamiento al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro? Sí, vamos a aumentar el número de escuelas, particularmente preparatorias y universidades, como en el caso de las universidades ya presentamos el programa y en el caso de la educación media superior muy pronto lo vamos a presentar porque se trata de una reforma integral de la educación media superior. Nosotros, y yo creo que todo el pueblo de México y todas las mexicanas y mexicanos, queremos que los jóvenes estén en la escuela. Queremos que estén ahí, que permanezcan en la escuela los atraiga, que se sientan parte de este proceso educativo, va a ser parte de las actividades deportivas y culturales que vamos a desarrollar, pero las y los jóvenes tienen que estar en la escuela, no deben estar en la calle y menos vinculados a un grupo delictivo. Daniel Escobar, de Proceso. Primero, bueno, aprovechando la presencia del fiscal general de la República, preguntarle sobre pues esta situación de la investigación que llevan a cabo por el caso de Sinaloa. Sabemos que tienen coordinación, de acuerdo a lo que nos han mencionado, con el gobierno de Estados Unidos precisamente para recibir todos los datos que ellos puedan proporcionar, porque entendemos es directamente el enlace o la comunicación que están teniendo. Primero, saber cómo va esta investigación, todos los datos que han aportado y también ¿cómo evalúa todo lo que han dado, sobre todo cuando pues, el gobierno mexicano ha dicho que no se ha dado toda la información que se requiere, o tal vez sí, y tal vez ustedes tengan esa información? Gracias, para empezar. A ver, primero, el delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, ¿por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones? Porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública, usted la conoce. Y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información. De todas maneras va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque las audiencias de las personas se van a ir desahogando y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos, que también son públicas y todos los conocemos. Entonces, se está armando ese expediente y va avanzando con certeza, pero sobre la base de que nosotros tenemos probados los delitos. Aprovechando, también en las investigaciones que ustedes están teniendo, ¿cómo llevan el caso del gobernador Rubén Rocha? Si hubo esta salida o no de México, las actividades o han detectado algo irregular pues en su actuación. Mire, la fiscalía tiene que ser muy concreta cuando tiene datos de prueba. Conforme hemos tenido datos de prueba en razón de los funcionarios de la fiscalía estatal que estaban interviniendo
en una acción que se llevó a cabo en una gasolinera, usted se acuerda de eso, que evidentemente está demostrado, se hizo público. Nosotros no vamos a hacer imputaciones cuando, mientras no tengamos las pruebas suficientes. Cuando las tengamos, las vamos a hacer como las hemos venido haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea nos lo impide. Pero sí está, sí lo tienen dentro del entorno, pues, de investigación. O sea, una cosa es que se tengan todavía pruebas hasta el momento, pero otra cosa es que sí se está investigando. Por eso se lo digo, mientras no tengamos la certeza, no podemos hacer una afirmación. La vamos a hacer, de eso no tengan cuidado, cuando sea procedente, pero no podemos adelantarnos a hacer una serie de hipótesis que no tenemos probadas. Finalmente, ¿a qué le responde Estados Unidos? Ustedes ya han sido muy concretos en lo que hace falta, y ahora mismo lo está haciendo, me imagino que en otros momentos, por supuesto, que lo han manifestado directamente. ¿Qué responde Estados Unidos? ¿Por qué no da esa información desde hace ya cuántas semanas? No nos dicen. No nos dicen. Nosotros ya hicimos la solicitud de asistencia jurídica internacional. Es lo que la ley nos permite, es lo que existe en un entorno internacional de derecho público internacional. Hemos hecho esa solicitud y nos han contestado algunas cosas, pero esas a las que usted se refiere y a las que hemos platicado en este momento, no nos las contestan. Hay que seguir insistiendo. Mire, van a salir, de eso no tiene remedio, tienen que salir. Gracias, fiscal. Presidenta, también, muchas gracias, fiscal. Presidenta, también en torno a este tema de seguridad, un poco también algunas preguntas que se pudieran tener al general respecto sobre todo de cuestiones de derechos humanos. Se han manejado en varios momentos, sí en el marco de lo que ha sucedido en Sinaloa, pero también en otros estados, la actuación de elementos militares, pero también de marinos en torno a cómo se dan las respuestas oficiales respecto de ciertos homicidios que se han dado cuando el ejército lo que dice es que han tenido, con los comunicados oficiales, es que ellos repelen o que las ejecuciones se dan porque primero fueron atacados. Ha habido algunos casos en otros años, por ejemplo, no olvidar el caso en Tamaulipas, también solo es en Sinaloa, del caso de la niña Heidi Mariana. Es un caso que no sabe cómo ha avanzado, si lo cerraron, si no, si van a seguir investigando, sobre todo cuando la madre de esta menor de edad lo que dice es que, bueno, pues el ejército lo que trató de hacer es cicatrizar ese hecho diciendo que fue por bala, por un enfrentamiento con un grupo criminal, cuando ella lo que ha podido probar es que en videos se confirma que hubo solamente patrullajes del ejército, es decir, que en el momento había solamente elementos militares. Ella, bueno, pues incluso ha recibido algunas amenazas, la madre de esta menor no solo no ha recibido justicia, sino que además ha sido víctima de amenazas de las personas que ella identifica como oficiales, pues militares. También, bueno, pues algunos otros casos que ya se han dado. ¿Cuándo fue ese caso? Eso fue en 2022. Eso fue ya en otros años. En este mismo, ya empezando pues el sexenio, cuando usted llega a la presidencia, se dan otros casos de los cuales pues quienes están al mando son elementos en el momento, vaya, no la jerarquía, pero sí por lo menos los elementos que están en el lugar, que insisten en que ellos son primero agredidos, sin embargo muchos de esos casos no son esclarecidos. Supimos de uno, de apenas el de este hombre que también estuvo a punto de ser asesinado, pero supimos porque hubo videos. ¿De cuántos casos más no se sabrá porque no ha habido este tipo de evidencias en las que incluso en este último video se escucha cuando dicen mátalo? Pero en otros casos no tenemos ese tipo de pruebas, pero los familiares pues justo lo que hacen es reclamar ese tipo de justicia para evitar que se sigan dando, sobre todo cuando tenemos elementos militares que dan su versión y que es la que se da por cierta. Sí. General, ¿quiere explicar cuando pasa un caso así cómo se da vista a su propia área y a la fiscalía? Miren, cuando sucede un evento de esas características, ¿qué es lo que se hace? Bueno, de inmediato se proporciona la información que en el momento se tiene. Esa es la información oficial que da la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una información preliminar que se tiene en ese momento. Y también de inmediato se da vista a las fiscalías, General de la República en su caso, a las de los estados, y por parte de los delitos del orden militar se investigan también por parte de la Fiscalía General de Justicia Militar. Pero definitivamente no hay impunidad y el avance de las investigaciones no nos corresponde a nosotros darlas porque
son autónomas las fiscalías, incluyendo la militar, y en ese sentido ellos en su momento pues informarán los avances. Caso similar a lo que acaba de decir el señor fiscal, y ese es el punto. Ahora, sistemáticamente no se violan los derechos humanos, porque también hay muchas ocasiones en donde hay heridos en los que el mismo personal militar les proporciona los primeros auxilios o inclusive los evacúan a las instalaciones hospitalarias más cercanas que haya. También los detenidos de inmediato se ponen a disposición de los ministerios públicos, y así es como actuamos. Pero les repito, sistemáticamente no hay una instrucción para que se actúe de manera que esté fuera de la ley. La instrucción que hemos recibido nosotros, y además lo tenemos que hacer por ley, es que actuemos conforme a derecho, apegados al uso nacional, al uso racional de la fuerza, y por supuesto, en especial, las instrucciones que he recibido de la señora Presidenta de la República es que no haya impunidad. Eso es lo que tenemos. Y también, por supuesto, tenemos la obligación de nosotros estar muy pendiente de nuestro personal, proporcionarle todos los medios, los recursos, pues para que puedan actuar. Su capacitación, su adiestramiento va encaminado también al respeto a los derechos humanos, en nuestros planteles de formación militar, en nuestros planteles de capacitación, en nuestros centros de adiestramiento, siempre se incluyen aspectos relacionados con la protección a los derechos humanos. Y en ese sentido, cuando se observa un video en el que se da cuenta, porque pues tal vez nos hubiéramos podido quedar con la versión de que la persona era un criminal peligroso, cuando bueno, todavía no se sabe, por supuesto también se tendría que investigar la persona que se persigue, pero si no hubiéramos tenido conocimiento mediante un video en el que se escucha un mátalo, ¿qué se estaría pensando? Sobre todo usted, ¿qué opina en torno a este tipo de hechos? Lo que yo opino es que en ese momento ya tenía conocimiento las fiscalías, los encargados de llevar a cabo la investigación, el mismo. Pues, esos son los que determinarán si va a haber alguna responsabilidad personal militar. Pero sí, ellos ya lo sabían. Gracias. ¿Y el caso de Heidi Mariana, ustedes lo ¿El tienen? ¿El caso de qué? De la niña Heidi Mariana en Tamaulipas. ¿Ustedes tienen algo sobre eso? ¿Si se sigue el caso? También está investigando la Fiscalía General de Justicia Militar, porque precisamente en todas las órdenes que se dan al personal militar y se dan por escrito, va un anexo en donde se establece a qué disposiciones se deben de apegar, y una de ellas es el respetar la vida de las personas, el usar las armas de determinada manera, no abusar, pues, y todo eso se investiga. Y entonces, hablando de ese caso específico, ya caería en el ámbito de la desobediencia, que es un delito de orden militar. Y además, la Secretaría de Defensa Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, también proporcionan todo lo que requieren las autoridades, con total transparencia. Se les proporciona todo el material, armamento, equipo, vehículos, para que hagan los peritajes que correspondan, y de igual manera, pues también se pone a la disposición de ellos, al personal que participó, no nada más a los involucrados, a los que ellos requieran. Yo quisiera agregar en esto algo que creo que es muy importante, sobre todo para la información general. No hay un solo caso, uno, de un enfrentamiento entre militares y civiles con bajas por parte de ambas partes, que no se haya iniciado una carpeta de inmediato, independientemente de la investigación que el Ejército tiene obligación de hacer por los delitos militares, por los delitos del orden civil. En todos los casos, de inmediato se ha iniciado la carpeta, hemos judicializado una gran cantidad de estos casos, tenemos varios militares que están ya en la cárcel, pero lo más importante es que no hay un solo caso que no se haya abierto en ese momento la carpeta, se le haya exigido a las autoridades militares toda la información,
Se ha solicitado ante los jueces las órdenes de aprehensión o la formal prisión en sus casos, pero pueden ustedes tener la certeza y cualquier información que quieran que les hagamos llegar, la haremos con mucho gusto, de cómo se han iniciado de inmediato todas las carpetas de investigación por los delitos de orden civil, no militar. Ellos tienen la obligación de carácter militar, pero eso sí creo que es importante que lo digamos. Muchas gracias. Presidenta, nada más para terminar en torno al tema de derechos humanos, ¿qué va a pasar con el censo de personas desaparecidas? ¿Cuándo va a haber una información en torno? ¿Si se va a dar seguimiento a la línea que traía pues el gobierno anterior y cuándo habría un informe al respecto? Sí, se va a dar seguimiento. De hecho, esta metodología que se siguió por parte del gobierno de México cuando estaba el presidente López Obrador, fue una metodología que diseñamos en la Ciudad de México para encontrar a las personas desaparecidas o en su momento también pusimos la característica de extraviadas, porque a veces no es por motivos de violencia, sino sencillamente por su propia voluntad, pero se cuentan como desaparecidos en las fiscalías porque fueron reportados de esa manera. Esta metodología la vamos a seguir, pero además vamos a reforzar la comisión de búsqueda y también el contacto con distintas organizaciones de madres buscadoras, de familiares de buscadores, para buscadoras y buscadores, porque también hay familiares varones, hombres, para que podamos entrar en contacto con algunos de ellos que sabemos que están haciendo con dolor su búsqueda y que a través de las fiscalías estatales, de la Fiscalía General y de la propia Comisión de Búsqueda debemos apoyarles. Finalmente, nada más rápido, saber cuándo va a venir la Secretaría de Economía para el tema de lo del empresario Ricardo Salinas Pliego por el asunto de los $219 millones que exigen inversionistas estadounidenses que paguen, se pague del erario mexicano, sobre todo porque, bueno, tenemos algunos datos en un reportaje incluso publicado por Proceso en la edición de este mes. Saber cuándo viene la funcionaria para hablar de este asunto, sobre todo porque sabemos que desde junio sí hubo ya una respuesta de la Secretaría de Economía ante este Centro Internacional Nacional de arreglo de diferencias. Le voy a pedir que emitan un boletín respecto a qué es lo que tiene la Secretaría de Economía frente a esta situación. A ver, por acá. ¿Por el tema qué, perdón? Adelante. Hola, presidenta. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, hoy en su segunda columna en el Excelsior y desde Madrid, Ciro Gómez Leyva indica que para mucha gente los ministros son la última línea de defensa de la civilización. Y lo repito y cito textualmente. Así tienen por ahí la encuesta de hace un mes, creo, de lo que opina la ciudadanía del Poder Judicial. Y bueno, lo repito, presidenta, dice la última línea de defensa de la civilización, eso dice Ciro. Parece ser que la intención ahora es convertir a las y los ministros, quienes han sido duramente criticados por sus fallos controvertidos y por posibles actos de corrupción, pues los quieren convertir ahora en mártires y en héroes. Esto coloca a la 4T y a quienes apoyan la reforma judicial como si fueran de la barbarie. Un discurso muy preocupante por su radicalidad. ¿Qué opina de esos discursos que ya parecen una estrategia muy bien coordinada en la comentocracia, presidenta? Pues es parte de esta campaña que hay de personas que están en contra de la reforma al Poder Judicial. Y está bien que haya libertad de expresión. No. Qué bueno que diga lo que piensa, porque la gran mayoría del pueblo de México piensa muy distinto. Las últimas encuestas, no he visto alguna en las últimas semanas,
pero de las últimas encuestas, un porcentaje mayor del que votó por su servidora, que tuvimos un porcentaje importante de votos, está de acuerdo con que se elijan a jueces, a las y los jueces, magistrados y ministros. Pero además un porcentaje muy alto piensa que hay corrupción en el Poder Judicial. Entonces, qué bueno que se expresen, pero pues es una posición minoritaria. Ahora, lo que pasa a veces en los medios de comunicación es que cuando hay un, cuando uno ve los que están a favor y en contra de una posición, que si fueran medios objetivos, pues lo que harían sería balancear, ¿no? Que a lo mejor la objetividad puede, como tal la palabra y lo que significa, tiene sus, digamos, discusiones filosóficas. Pero ¿qué debe hacer un medio de comunicación para mostrar la pluralidad de la sociedad? Pues balancear, tener el mismo número al menos de personas que hablan a favor que las que hablan en contra de un tema tan profundo y tan importante como la reforma al Poder Judicial. O sobre el tema de seguridad, que se carga así, pero tremendo, a que estamos viviendo el peor momento de la historia, cuando la ciudadanía piensa lo contrario, si no nos saldrían estas encuestas del INEGI, que hay que seguir trabajando y vamos a seguir dando resultados con la coordinación, así va a ser. Pero es el momento, yo creo, por lo menos en la historia moderna, donde la mayoría de los medios de comunicación tienen una posición mayoritaria en sus editoriales, en sus noticias incluso, y la ciudadanía piensa distinto. Entonces, más allá de entrar en debate con Ciro Gómez Leyva, pues es su posición, pero mira, mucha civilidad, así como que mucha civilidad no se ve, ¿no? ¿O cómo? ¿Civilización? Civilización, sí, la última línea. Sí, una civilización pues basada en el régimen de corrupción y privilegios del pasado, ¿no? Esa civilización que muchos todavía defienden. Ahora no sé si tengan por ahí cuánta gente está de acuerdo en que se elijan a… Entonces, pero bueno, que viva la libertad de expresión. Y presidenta, el proyecto de la del ministro José Luis González Alcántara, que pretende invalidar pues desde la Suprema Corte parte de la reforma judicial, que como ha dicho usted es lo esencial de la reforma, impidiendo que haya una elección de jueces y magistrados, pues con esta postura algunos legisladores han insistido en que se debe de hacer ya un juicio político para los ministros. Usted pues ha expresado estar en contra de ello. ¿Mantiene después de este proyecto que fue presentado por el ministro Alcántara la misma postura? Mira, así como el editorial este que lees de Ciro, que dice que son el último reducto de la civilidad, ¿o qué? De la civilización. De la civilización. De la civilización. También hay una campaña, lo dije el viernes de la semana pasada en Baja California Sur, de que hay autoritarismo y de que estamos en un momento en donde la presidenta ya no quiere la democracia y bueno, que es increíble, ¿no? Porque lo que es, se votó y es constitucional ya, es que se elijan por el voto popular a los integrantes del Poder Judicial, ¿no? Por elección del pueblo de México. Magistrados y jueces del Poder Judicial, 69%. Este es de Las Heras, ¿no? ¿O cómo se llama? Demotecnia, ¿no?
y los ministros 62%. En contra o por la Cámara de Senadores 32%. ¿Cómo se eligió? Por el Poder Judicial de la Federación 23%. Entonces, las encuestas son un reflejo, es una muestra representativa de la opinión del pueblo de México. Lo que pasa es que luego se piensa que la opinión pública es lo que se publica en los medios, pero no necesariamente. Aquí hay una encuesta que muestra lo contrario. Entonces, nos provoca también para demostrar que en efecto hay autoritarismo. Por eso es muy importante cómo van a votar las y los ministros ahora, porque van a pasar a la historia, Todo servidor público, servidora pública, que servidor público, servidora pública quiere decir estar al servicio del pueblo. Sinónimo, servidora pública, estar al servicio del pueblo. Pero todos en nuestra época en donde tenemos una participación en un espacio público de importancia, nos juzga el pueblo y la historia. Yo dije cuando tomé posesión que al presidente López Obrador, cuando lo desaforaron, él dijo en su discurso: solo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Entonces, estos ministros y ministras que van a votar en estos días, sabiendo que su voto va contra la Constitución, cuando ellos y ellas supuestamente son el resguardo de la Constitución, también van a pasar a la historia. Y también el pueblo va a decir cómo se comportaron en un momento de transformación tan importante para el país. Y otra vez, y eso es lo que opina el pueblo. Pero además, el pueblo votó el 2 de junio y votó por la presidenta libremente y votó también por diputados y senadores libremente. Se cumplió la ley de procedimientos electorales y el Movimiento de Transformación tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de los congresos estatales y de la Ciudad de México. Y siguiendo el procedimiento que dice el artículo 135 de la Constitución, se modificó la Constitución. Y el pueblo de México quiere que los ministros, magistrados, jueces, se elija por el pueblo. Uno de los argumentos que ayer estaba viendo en esta propuesta que hace el ministro González Alcántara, ¿sí es González? Juan Luis González Alcántara Carranca. Dice que es que se va a votar por muchos jueces y que el pueblo se va a confundir. Es uno de los argumentos. Es esta idea de nuevo de que el pueblo no tiene capacidad de decisión. Hace poco salió por alguno de ustedes de una migrante, una paisana, una boleta, a ver si la encuentran por ahí, de cómo votan en Estados Unidos por jueces en uno de los estados. Yo lo vi con, creo que era el Chapucero. Y entonces votan por 62. Creo que era el número, ¿no? 62. En uno de los estados de Estados Unidos tienen que marcar por nombre. O sea, ya hay experiencias en otros países. Entonces, también a todos nos va a juzgar el pueblo y la historia.
Presidenta, y por último, como lo demostraban ahora en el informe de seguridad, pues son evidentes los logros de la administración pasada en materia de seguridad, desde la creación de la Guardia Nacional hasta la disminución en los índices de los delitos de alto impacto, pasando pues como los de el homicidio doloso. Sin embargo, pues como nos decía Presidenta, los medios de comunicación tradicionales afirman que la violencia está desatada. Todos los días uno prende la tele, escucha el radio y es lo mismo, que todo está mal, que el sexenio de AMLO fue un caos y que hoy estamos mucho peor. Eso es lo que todo el tiempo están pasando en los medios de comunicación masivos. ¿Qué le diría a la gente para contrarrestar estos discursos engañosos de la oposición y de varios analistas y medios de comunicación, Presidenta? Miren, ahí está la boleta de jueces en un estado de Estados Unidos. Arizona. 45 cargos, juzgadores. Y la violencia. A ver, pone otra vez la gráfica de la ENSU. A todas y a todos los mexicanos, porque vamos a seguir trabajando. Nosotros nos estamos comprometiendo a que la estrategia de seguridad va a funcionar y de que vamos a seguir bajando los delitos de alto impacto. Homicidios y todos los robos, particularmente con violencia, que afectan mucho a la ciudadanía. La gran mayoría de ellos, por cierto, del fuero común. Eso no, me lo insiste mucho el fiscal general de la República, porque a él le corresponde los delitos del fuero federal. Y hay muchos delitos del fuero común que le corresponde a los estados. Eso no quiere decir que no nos vayamos a coordinar. Hay que coordinarnos y trabajar conjuntamente para el beneficio de las y los mexicanos. Y tenemos que seguir disminuyendo los delitos y seguir construyendo la paz, incluso en circunstancias tan difíciles como las del estado de Sinaloa, que ni siquiera fueron provocadas por una situación de las fuerzas federales, sino que fue esta situación de la detención de uno de los grandes generadores de violencia o delincuentes. No, no, la que presentó Marcela está mucho más clara. Porque han disminuido la tendencia. Quienes dicen, el número total de homicidios fue… Sí, pero la tendencia… ¿Cuál es la tendencia? No es lo mismo una tendencia a la alza. Imagínense si no hubiera llegado el presidente López Obrador y hubiera continuado esa tendencia a la alza. Ahí está. A ver, regrésate a primero homicidios, la primera gráfica creo que es. No, la anterior. La anterior. La anterior. Ahí está. En las anteriores presentaciones de seguridad se presentaban las gráficas de otra manera. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera detenido esta tendencia? Sí, en efecto, todavía el 2019 fue un año muy difícil. De hecho, el número más alto es uno de los meses del 2019. Pero después hay una disminución. Entonces, esta tendencia, que cualquier matemático sabe que esta pendiente es negativa y esta pendiente es positiva,
si la pendiente hubiera seguido siendo positiva, pues entonces imagínense dónde estaríamos. Entonces, hay una disminución y lo que queremos pues es bajarla todavía más, que continúe la pendiente hacia abajo, negativa. Entonces, eso se da cuenta la ciudadanía, porque el INEGI, que es una institución autónoma de mucho prestigio nacional e internacional, hace una encuesta y pregunta, ahora sí la ENSU, de esta misma, o sea, esta es una encuesta que no es que le pregunten a la gente en el 2024, ¿cómo te sentías en el 17? No. O sea, en el 2018 hicieron una encuesta con las mismas preguntas y la misma metodología que la que se hizo, la última salió hace poco, creo que es cada trimestre, en 2024. Las mismitas, con la misma metodología. Entonces, en el 18, 77% se sentían inseguras en las principales ciudades de nuestro país. Y ahora 58.6 se siente inseguro. ¿Que todavía tenemos que bajar? Pues claro. Pero hay que reconocer que hay una disminución reconocida por la propia ciudadanía. Entonces, bueno, vamos a cerrar con dos videos sobre Plan DN3 y Plan Marina. Cerramos el día de hoy. Muchas gracias. Con la misión de auxiliar a la población civil en casos de emergencia, a fin de evitar o aminorar el efecto destructivo de eventos de origen natural, la Secretaría de Marina Armada de México lleva a cabo acciones en materia de protección civil mediante el Plan Marina. Durante la presente administración, se ha activado el Plan Marina en sus fases de preparación, prevención, auxilio y recuperación en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca, producto de los siguientes eventos: Huracán John, Huracán Milton, Tormenta Tropical Nadine, Tormenta Tropical 11E, Frente Frío Número 4 en Coatzacoalcos, Veracruz. Inundaciones causadas por la lluvia en Veracruz, Veracruz. Destacando los siguientes apoyos. Se han movilizado a un total de 2,416 elementos navales mediante el empleo de un total de 90 vehículos, 30 embarcaciones y 3 aeronaves. Hasta el momento, se ha hecho la entrega de 1,948 colchonetas y 1,948 kits de aseo personal. Gracias al equipo especializado de apoyo a la población con el que cuenta la institución, tales como nuestras plantas potabilizadoras, se purificaron 347,249 litros de agua. Además de una tortilladora y tres cocinetas que nos permitieron la preparación de 39,862 raciones calientes. Para las labores de dragado, con el apoyo de cuatro excavadoras, un empujador, una retroexcavadora y una bomba DOP 250, se logró la limpieza de 70,520 metros lineales de vialidades, el levantamiento de árboles y la recolección de 358.5 toneladas de basura, así como de 1,840 metros cúbicos de escombros. También se ha llevado a cabo el rescate y evacuación de 2,028 personas. Se han brindado un total de 7,156 consultas médicas. Asimismo, mediante la instalación de los diferentes centros de acopio a lo largo del territorio nacional, se efectuó la recolección y distribución de 45 toneladas de víveres y 19,424 litros de agua recolectados en dichos centros.
Con el Plan Marina, refrendamos nuestro compromiso para continuar velando por la salvaguarda de la vida humana en el mar, en el aire y en la tierra. La Marina, siempre cerca de ti. Gobierno de México. ¿Y el DN3? En el mes de octubre se aplicaron los planes DN3C, GNA y Marina con los siguientes resultados. Oaxaca, la depresión tropical 11E provocó inundaciones en 16 municipios, por lo que del 3 al 15 de octubre de 2024 se desplegaron 790 efectivos y 32 vehículos para brindar auxilio a la población. Se entregaron 5.037 despensas y 6.521 litros de agua. Se habilitaron 13 albergues y se brindaron 300 consultas médicas. En el albergue del municipio de Juchitán de Zaragoza se establecieron 3 células de sanidad y 2 comedores comunitarios, sirviendo 540 raciones calientes. Se realizaron labores de desasolve en 109 viviendas y se retiraron 61 árboles, así como 155 toneladas de lodo y escombro, y fueron colocados costales de arena. Guerrero, debido a las inundaciones ocasionadas por el huracán John en Acapulco, el 24 de septiembre al 27 de octubre de 2024, se desplegaron 7.507 efectivos, 14 aeronaves y 249 vehículos, destacando 21 unidades de maquinaria pesada, 52 vehículos volteo y 50 cisternas de agua. Se instalaron 3 cocinas y 6 comedores comunitarios, así como 3 plantas potabilizadoras de agua y 4 tortilladoras. Se distribuyeron más de 173.000 raciones calientes y 881.000 litros de agua, beneficiando a 160 comunidades. Se evacuaron 2.318 personas, se retiraron 73.151 metros cúbicos de lodo y escombros y el desasolve de 1.500 viviendas en las regiones Costa Chica, Costa Grande, Acapulco, Sierra y La Montaña. Veracruz, la tormenta tropical Nadine desbordó los ríos Coatzacoalcos, Acotope y Papaloapan, afectando a 13 municipios. A partir del 19 de octubre de 2024, se desplegaron 8.492 efectivos y 283 vehículos, incluyendo unidades de maquinaria pesada. Se han entregado 2.587 despensas y 11.620 litros de agua a la población afectada, y se colocaron costales de arena, habilitación de 14 albergues, resguardando a 991 personas y la evacuación de 572 ciudadanos. En el municipio de Minatitlán se retiraron 215 metros cúbicos de tierra y lodo en las calles y se monitorean los cauces de los ríos. Tabasco, la tormenta tropical Nadine provocó afectaciones en los municipios de Teapa, Jalapa y Tacotalpa. Se desplegaron 7.034 efectivos y 235 vehículos, los cuales realizaron el desasolve de 105 viviendas y 18 calles, así como el reacondicionamiento de 7 vados. Se distribuyeron 2.301 despensas, 800 cobertores y 800 colchonetas. Además, se entregaron 1.116 raciones calientes y se brindaron consultas médicas. Se mantiene el monitoreo de ríos y arroyos. Los planes de N3C y GNA reflejan el compromiso del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para el auxilio a la población mexicana afectada ante cualquier desastre. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Buen día.